Bienvenidos a las noticias. Comenzamos esta semana pasado un fin de semana por lluvias con varias dificultades, no solo en Pitalito, se presentaron cierres en la vía que conduce hacia el departamento de Caquetá. Algunas dificultades que se superaron rápidamente en la vía que conduce hacia el departamento del Putumayo, pero interrupciones en vías veredales, en la carretera que conduce de Pitalito al municipio de Acevedo, y afectaciones en viviendas y cultivos son las que hasta el momento se han entregado en Pitalito. En municipios como San Agustín también hay problemas, especialmente de vías que resultaron casi que destruidas por la vulnerabilidad ante las lluvias. Esas y otras noticias en nuestros titulares. Atención, carreteras, viviendas y cultivos afectados en varios corregimientos de Pitalito por lluvias en los últimos días. Sistema de gestión de riesgo en alerta. Justicia espera familiares tras cumplirse 2 años del asesinato del abogado Luis Gerardo Ochoa Sánchez. Pitalito y su economía, con serias afectaciones por cierres de vías en Cauca y Nariño. Liderados por el sacerdote Leiber Cantillo, comunidad de San Agustín y Pitalito realizaron limpieza a la vía nacional que conduce a la zona arqueológica de Isnos y San Agustín. Carlos Ramiro Chávarro cerró en Pitalito caravanas por el sur de Huila. Ex candidata a la alcaldía de Pitalito, Sandra Jimena Calderón, oficializó su respaldo al abogado Frank Alexander para la alcaldía de Pitalito. Andrés Balbuena buscará una curula en el consejo para la próxima contienda electoral. Acompañados por el maestro Milton Morales, niños laboyanos elaboraron cuadros para enviar mensajes de amor por la vida. Y en deportes, con total éxito se desarrolló este domingo el primer festival infantil de gimnasia que tuvo como escenario el Coliseo de Ferias y Espectáculos. Alfa Noticias, su magazine regional. Atención, que viviendas, carreteras y cultivos son algunos de los afectados por la vulnerabilidad ante las lluvias que se han presentado de manera fuerte en esta primera temporada de lluvias del año, que se extenderá además hasta el mes de junio, según los pronósticos que hasta el momento tiene el IDEA. En el municipio de Pitalito, los organismos de socorro, la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo y los demás integrantes del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres están atentos y se han desplazado a las diferentes zonas que han resultado afectadas. Organismos de socorro, la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo y las demás instituciones del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres en el municipio tuvieron que atender varias situaciones que se registraron el fin de semana, especialmente en la zona rural del Pitalito. La vulnerabilidad ante las lluvias y la llegada de la primera temporada de lluvias del año dejó viviendas encharcadas, cultivos afectados, vías cerradas y crecientes de fuentes hídricas. El caso más complicado se registró en la vereda Higuerón, en la vía que conduce de Pitalito al municipio de Acevedo. Allí, varias viviendas se inundaron por la creciente de la quebrada de la Higuerona y la carretera central a Acevedo estuvo cerrada. El jefe de la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo, Andrés Munar, aseguró que la maquinaria del municipio se desplazó al lugar, pero también se atendieron otras veredas, entre ellas algunas ubicadas en el corregimiento de Palmarito, en donde también se reportaron deslizamientos de tierra. Los daños y afectaciones son evaluados desde ayer por esta oficina para consolidar las emergencias. La situación es compleja, teniendo en cuenta que la primera temporada de lluvias se extenderá hasta el mes de junio. Justicia esperan los familiares y amigos del abogado Luis Gerardo Ochoa Sánchez, quien justamente cumple 2 años de haber sido asesinado en el municipio de Pitalito. Una eucaristía se desarrolló en esta fecha en donde participaron varios ciudadanos. En el municipio de Pitalito se desarrollan las investigaciones. Por este hecho hay varias personas capturadas y se espera que avancen las intervenciones y los trámites tanto de la Fiscalía como del sistema judicial.
Familiares y amigos del abogado Luis Gerardo Ochoa Sánchez acudieron a la parroquia de San Antonio, en donde se cumplió una eucaristía al cumplirse 2 años de su asesinato. Ochoa Sánchez fue asesinado cuando se encontraba en su oficina en pleno centro de Pitalito. Hasta el momento, a pesar de varias capturas, el caso no ha sido resuelto. Sus familiares esperan que este caso no quede en la impunidad, como muchos sucedidos en Pitalito, y en donde no hay mayor razón de ellos por parte de las autoridades competentes. En el momento de su muerte, Ochoa Sánchez era el apoderado de un grupo de personas que reclamaban ante un polémico proyecto de vivienda que se desarrollaba en Pitalito. En este caso, varias personas han sido capturadas, pero aún no se realiza el juicio para conocer la decisión frente a la situación y si finalmente son culpables del homicidio. Entre los detenidos se encuentra el exsecretario de Planeación, Edgar Núñez Guzmán. En esta misma investigación, el alcalde de Pitalito, Miguel Rico Rincón, fue vinculado y detenido, pero a través de un recurso recuperó su libertad, dejando sin piso la solicitud de la fiscalía que pedía medida de aseguramiento. Sin embargo, sigue vinculado a la espera de juicio, que aunque también el director seccional de fiscalías aseguró sería en marzo, no se dio tal situación. Y aunque la minga indígena y los bloqueos en departamentos como el Cauca y Nariño se levantaron y el gobierno nacional llegó especialmente a esos dos departamentos para lanzar salvavidas a varios de los sectores que fueron afectados, en Pitalito la situación es compleja para algunos sectores económicos, entre ellos el transportador tanto de carga como de pasajeros y algunos sectores productivos quienes se vieron fuertemente afectados por la parálisis de las carreteras y además la falta de lazos comerciales con departamentos como el Cauca, Nariño y el Putumayo. Hasta el momento, el municipio de Pitalito aún pues no se conoce de un análisis a las afectaciones que se han dado a raíz de esos bloqueos que duraron 27 días. Mientras empresarios, transportadores, comerciantes y otros sectores con estrechos vínculos con departamentos como el Cauca, el Putumayo y el mismo Nariño están altamente preocupados por las afectaciones causadas por el cierre de las vías durante 27 días, en Cauca y Nariño esperan medidas de apoyo para sus economías. Aunque no se tiene claro cuáles serán las medidas de apoyo, el gobierno nacional anunció que espera darle la mano a los afectados. Mientras tanto, localidades como Pitalito, que aunque en el Huila tiene una alta relación comercial con las zonas afectadas por las obstrucciones viales, sigue con su economía golpeada, pero lejos de estar en el análisis del gobierno nacional, pues ninguno de los dirigentes del Huila entienden el fuerte golpe a la región. Solo desde Pitalito se movilizan diariamente hacia Popayán y Cali 32 vehículos de servicio público de pasajeros, a Mocoa y el resto de municipios del Putumayo 48 vehículos, los que se afectaron directamente durante este mes, sin contar los que se dirigen a la ciudad de Pasto. A ellos se suman sectores como el de maderas, ganadería, productos e insumos agropecuarios, café, entre otros, que dependen de estas carreteras para sus negocios, transacciones o viajes. Para Pitalito y sus sectores económicos, la situación es compleja, porque nadie ha realizado un seguimiento al impacto, y mucho menos alguien del Huila ha elevado la situación ante el gobierno nacional, que está analizando las medidas de apoyo para el Cauca y Nariño. Y liderados por el párroco Leiber Cantillo de la parroquia de Lourdes en el municipio de San Agustín, se cumplió una minga para efectuar reparaciones y mejoramiento de la carretera que del municipio de Pitalito conduce al municipio de San Agustín. La misma comunidad tuvo que trabajar para mejorar las condiciones de la carretera. Liderados por el sacerdote Leiber Cantillo de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en el municipio de San Agustín, la comunidad realizó una jornada de trabajo para hacer la limpieza y tapar algunos huecos que presenta la vía nacional hacia las zonas arqueológicas de San Agustín e Isnos. Recordemos que esta vía es supremamente importante no solamente porque conduce al Parque Arqueológico de San Agustín, sino también porque esta vía nos lleva hasta el Pacífico. Es la vía que pasa por Isnos hasta Popayán y la vía está en un completo abandono. Nosotros nos hemos propuesto con todas estas gentes salir a hacer mingas de trabajo para recuperar, porque de hecho ha habido bastantes accidentes en la vía últimamente y son muchos los muertos que se han puesto por tanto hueco que encontramos en la carretera. Esta es la segunda minga que se realiza bajo liderazgo del sacerdote, en donde han participado más de 800 personas de algunas veredas de San Agustín y Pitalito que están ubicadas sobre la vía nacional. La primera minga estuvieron conmigo 850 personas. Yo creo que hoy está duplicado el personal. Se ha unido toda esta comunidad del Alto del Obispo, de Matanzas, de aquí del Cabullo, de Versalles, del Playón, y han venido de todas las otras veredas porque los presidentes que trabajan conmigo son los que han hecho que la gente se movilice hasta acá.
Inicialmente el trabajo estaba planteado para realizarse solo en la parte de la vía que corresponde al municipio de San Agustín, pero ante el gran número de personas que atendió la convocatoria realizada por el sacerdote, las labores continuaron más acá del puente de Matanzas, el límite con Pitalito. Aquí estamos ubicados entre el límite entre San Agustín y Pitalito. Aquí está el puente de Matanzas, el puente de Matanzas es el límite. Habíamos pensado realizar la minga hasta el puente de Matanzas, pero ya con tanto personal que hay, pues veníamos desde el puente de Sombrerillo, ya están recogiendo con cargadores y volquetas la basura en la parte de atrás. Y a pesar de cumplirse la primera versión desde la reactivación de los mercados campesinos liderados por los comunales en el municipio de Pitalito, el balance es positivo de esa primera actividad. Cerca de 50 productores hicieron parte de la iniciativa y ya se prepara la segunda jornada para el próximo 26 de abril. Un positivo balance de los resultados obtenidos en la primera versión del Mercado Comunal Campesino, organizado por la Asociación de Juntas Comunales, Asojuntas, entregaron sus coordinadores. Por lo menos 50 productores campesinos hicieron parte del evento como expositores. El balance que hemos obtenido en este primer proceso fue muy interesante. El tema de participación de expositores de los diferentes productos ofrecidos en este primer Mercado Comunal Campesino 2019, fue con una participación de aproximadamente 50 expositores. También, también hay que tener en cuenta que estuvimos acompañados de empresas privadas que patrocinaron este proyecto y que nos permitieron sacarlo adelante. La Asociación de Juntas Comunales del municipio prepara una nueva versión del Mercado Comunal Campesino que se realizará el próximo 26 de abril en la sede de Gloria Lara, con el objetivo de seguir contribuyendo con el desarrollo del sector agropecuario del municipio. La nueva fecha que está programada para la continuación de este Mercado Comunal Campesino es el día 26 de abril. Desde luego que el desarrollo será en la sede comunal Gloria Lara de Echeverry y es el inicio de la instalación de los expositores, como lo hicimos en la primera exposición, la llegada será a 4 de la madrugada, pero la apertura del mercado para las personas que se acerquen a hacer sus compras será a partir de las 5 de la mañana. Igual que la primera versión, para el mercado del próximo 26 de abril será una convocatoria con antelación a los productores del campo interesados en participar a través de las juntas comunales. Vamos a hacer una convocatoria con unos 8 días antes de antelación para hacer el debido proceso. El tema de inscripción de las personas nuevas que lleguen al tema como expositores y el tema de darle las directrices de cuál va a ser la ubicación, los stands de los diferentes sitios de exposición de los mercados y de los productos que se van a traer a este mercado del 26 de abril. Y cerró la exposición Amor por la Vida, que se desarrolló en el marco de la semana Alianza por la Vida y que además es el resultado de por lo menos 100 niños, el trabajo de ellos que fue liderado por el artista Milton Morales Grillo, quien además buscaba fortalecer y potenciar las cualidades artísticas de los menores. El maestro Milton Morales Grillo presentó en el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del municipio la exposición Amor por la Vida, compuesta por cuadros creados por más de 100 niños que participaron en algunos talleres que dictó el maestro con el objetivo de inculcar en los más pequeños el amor por el arte. En el desarrollo de los talleres y la elaboración de los cuadros fue importante el papel que desempeñaron los padres de familia, quienes acompañaron a los niños en las primeras pinceladas con el objetivo de entregar un mensaje positivo de aprecio por la vida, expresada a través del arte. El desarrollo de los talleres y la exposición también sirvió como una oportunidad para que los niños aprovecharan de manera productiva el tiempo libre. La exposición Amor por la Vida se desarrolló en el marco de la estrategia Alianza para la Vida que lideraron recientemente las Secretarías de Salud y Educación del municipio. Y llegó con fuerza la temporada de lluvias, la primera del año 2019. Los departamentos de la zona sur del país están preparados, los laboyanos, para las lluvias que se prolongarán en los próximos meses. Ese es nuestro tema del día hoy en la encuesta ciudadana. Vamos a las calles de la ciudad.
Supongo que no, porque nos falta mucho, como le digo, como una asistencia para afrontar esto. Sí, creo. No, pues que no sabría decirle ahí, porque pues yo vivo en una vereda, ¿no? En la vereda de La Honda, y eso siempre las lluvias se desbordan y todo eso, pero sí, en general las vías están muy deterioradas y siempre le hace falta como la maquinaria ser pendiente en estos casos, ¿no? Que son los agentes de seguridad, como los organismos de los señores encargados, como la alcaldía, la secretaría de gobierno, los bomberos, porque ha habido mucho invierno. Hacemos una pausa en las noticias. En minutos regresamos con más información. Este es el Canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Gracias en Pitalito, mi familia, mis vecinos y yo hemos aprendido a realizar la separación en la fuente. Por eso yo soy en Pitalito, una empresa 100% la boyana. En Pitalito, segunda expoferia, 8, 9 y 10 de abril. Previred te trae grandes descuentos en monturas, las mejores marcas en una sola feria. 8, 9 y 10 de abril, valoración de optometría computarizada sin costo alguno. Afilia a tu familia y obtén médico general por un año sin costo. Previred, calle Tercera Sur número 472, frente al Hotel Timanco en Pitalito. No se pierda esta oportunidad. Si estás al día en tus pagos de internet y televisión de Alfasur Fibra Óptica y necesitas los servicios del Centro Diagnóstico del Sur, Fonoaudiología con la doctora María Tatiana Tobar Arias, Centro de Radiología Oral Digital Cranex, Laboratorio Clínico Diagnostica, Odontología Especializada Crearden IPS, Dr. Hernando Vargas, médico cirujano, Medicina General y Óptica Santa Clara, podrás recibir bonos de descuentos hasta por un 20%. Póngase al día y disfrute de los mejores servicios. Bonos Servicios en Salud, más oportunidades para nuestros usuarios. Casas Prefabricadas La Estrella te ayuda a cumplirlo. Instalamos su vivienda de 1 y 2 pisos en concreto, cerchas metálicas, puertas y ventanas con un 50% más económica que la convencional. Casas Prefabricadas La Estrella. Contamos con todas las normas técnicas de sismo resistencia y aprobadas por Planeación Nacional. Carrera Sexta 6 Sur 85, Barrio Libertador, Pitalito, Huila. Casas Prefabricadas La Estrella. Construimos su felicidad. ¿Y ustedes? ¿Ya tiene la suya? Pitalito, estrella vial y punto de encuentro de la región surcolombiana. Ciudad de oportunidades, de consagrados agricultores, dedicados deportistas, grandes escritores, ciudadanos amables, hábiles pintores y grandes talentos. Este es Pitalito, tierra de grandes oportunidades para el desarrollo y el buen vivir. Un mensaje de la poderosa del Huila y Alfa Sur Fibra Óptica. Y cerró en el municipio de Pitalito un recorrido por distintas localidades de la zona sur del departamento del Huila en desarrollo de una caravana que justamente recorre el departamento del Huila. El precandidato a la gobernación del Huila por el Partido Conservador Colombiano, Carlos Ramiro Chavarro Cuellar, aseguró además que ahora realizará otras actividades en los distintos barrios, entre ellos en la capital del Huila. Los municipios de San Agustín, Isnos, Acevedo, Timana y Pitalito hicieron parte de la caravana que realizó el precandidato a la gobernación de Huila, Carlos Ramiro Chavarro. A su llegada a Pitalito, Chavarro entregó un balance de la jornada. Hoy terminamos la primera gira en esta exitosa realización que inició en San Agustín, siguió por Isnos, luego fuimos a Acevedo, bajamos a Timaná y terminamos hoy aquí con esta siembra de este árbol de Ceiba, así como se inició también en San Agustín, en donde nace el Magdalena, la siembra de la Ceiba, que también simbolizará mañana con la terminación de la tercera siembra en Garzón, lo que simboliza el trabajo en equipo, para que busquemos entre todos
superar tantas dificultades que este departamento tiene. La caravana continuó el fin de semana en municipios del centro del Huila y en Neiva. Chavarro Cuellar hace parte del Partido Conservador, que en una encuesta decidirá entre tres nombres su candidato a la gobernación del Huila por esa colectividad. Llevo en este diálogo ciudadano más de 15 años, pero lo hemos venido profundizando en estos últimos meses. En una encuesta, a ustedes, ciudadanos, les van a preguntar si están de acuerdo que Carlos Ramiro Chavarro sea candidato a la gobernación del Huila por el Partido Conservador. Carlos Ramiro Chavarro deberá su aspiración a los ciudadanos. Carlos Ramiro Chavarro deberá su aspiración y su aval al pueblo. Y es por eso entonces que aspiro y espero que si a tu casa llega la encuesta, Carlos Ramiro Chavarro sea la respuesta. Vamos a seguir entonces en Carlos Ramiro al barrio en Neiva, en donde seguiremos profundizando este diálogo ciudadano. En Pitalito fue sembrada una ceiba en los alrededores del Coliseo Cubierto como cierre de la jornada, actividad que efectuaron en cada una de las localidades. Y en una rueda de prensa fue oficializado el apoyo de la ex candidata a la alcaldía del municipio de Pitalito, la abogada Sandra Jimena Calderón, al también abogado Frankie Alexander Vega Murcia, precandidato por el Partido Conservador Colombiano, para la alcaldía del municipio de Pitalito. En una rueda de prensa fue oficializado el apoyo de la ex candidata a la alcaldía de Pitalito, la abogada y magíster en gobierno y políticas públicas Sandra Jimena Calderón. Calderón también ha sido funcionaria de la alcaldía y la gobernación de Huila y es de extracción liberal. Vemos y coincidimos con el doctor Frankie Alexander Vega en ese amor por Pitalito, en ese gran compromiso y también pues ese sentimiento que hay de responsabilidad por el progreso del municipio de Pitalito. Vemos también, he tenido en cuenta la hoja de vida del doctor Frankie Alexander Vega, que es una hoja de vida intachable, que es una hoja de vida que, en la, que uno, con la que uno se puede parar en cualquier parte del municipio de Pitalito y se siente de verdad respaldado porque es una hoja de vida limpia, es una hoja de vida que merece que el pueblo laboyano la estudie muy bien y que merece también que el pueblo laboyano la impulse para lograr la alcaldía del municipio de Pitalito para el próximo cuatrenio. La ex candidata a la alcaldía de Pitalito dijo que coinciden en varios postulados del programa de gobierno del abogado Frankie Vega. Pitalito necesita autoridad para que haya un buen gobierno, necesita seguridad que la necesitamos todos los ciudadanos del municipio de Pitalito para que haya mayor inversión, para que los cafeteros puedan venir al municipio de Pitalito, vender sus cosechas tranquilos y sobre todo para que también haya movimiento y circule el dinero en el municipio de Pitalito y puedan moverse los negocios, el comercio y de esta manera generarle prosperidad e ingresos para la gente del municipio. También vemos cómo el compromiso que hay y con ese eslogan de campaña que dice yo me comprometo con Pitalito. Si no hay compromiso de los gobernantes, si no hay compromiso de la ciudadanía, la verdad que un municipio no va a tener un buen norte. Por eso es necesario que cada uno de los laboyanos digamos yo me comprometo con Pitalito. La oficialización de este apoyo se cumplió en un encuentro con los periodistas, en donde también participó el exalcalde y el diputado Benjamín Vinasco Agudelo. Calderón dijo que es indispensable tener un alcalde que tenga claros los problemas del municipio y la capacidad y el conocimiento para gestionar recursos y atender las necesidades de la comunidad. Necesitamos un alcalde comprometido que tenga los pantalones bien puestos para generar autoridad y seguridad, pero también necesitamos un alcalde que tenga una corbata bien puesta para de esta manera poder jalonar recursos desde el gobierno nacional, desde el gobierno departamental, y que nos escuchen para poder mejorar de esta manera las condiciones de vida de los laboyanos. Sabemos que los recursos y además algunos programas que se manejan del orden nacional toca ir a tocar las puertas y necesitamos un alcalde capacitado, un alcalde que tenga conocimientos y que sepa dónde ir a tocar puertas, que haga los proyectos y que genere los programas necesarios teniendo en cuenta las necesidades que tiene la población laboyana. Por su parte, el abogado Frankie Vega destacó el trabajo y el aporte de Sandra Jimena Calderón como líder política y social de esta ciudad. Para mí es satisfactorio, lleno de alegrías, porque encuentro uno el afecto y la sinceridad de la gente cuando le dice queremos participar de este proceso. Es un compromiso con Pitalito, es una cosa distinta, no nos están mintiendo, está hablando con la verdad y hemos encontrado el respaldo de gente valiosa de Pitalito, que ama esta ciudad, que la quiere con el corazón, como es la doctora Sandra Jimena Calderón. Ella lo decía hace un rato, el lema de ella cuando fue candidata a la alcaldía era Pitalito, tierra mía. Casi estamos hablando de lo mismo, el compromiso con Pitalito, y a eso le estamos
estamos apostando. Ella está creyendo en esta propuesta, que hablamos de seguridad, de ser el primer policía de la ciudad, que hablamos de prosperidad en el tema turístico, en el tema de generar un desarrollo en esa zona industrial, en el tema de cuidar a nuestros ciudadanos, y Sandra lo ha manifestado y yo me siento muy complacido de que eso sea así, porque es una mujer valiosa, una mujer que quiere a Pitalito como lo queremos nosotros. Y el líder de Juventudes del Centro Democrático en el municipio de Pitalito, Andrés Balbuena Guarnizo, aseguró que aspirará a obtener una curul en el Consejo de Pitalito. En la lista del Centro Democrático en la ciudad también se refirió a temas políticos relacionados con esa colectividad en la región. El líder de las Juventudes del Centro Democrático en Pitalito, Andrés Balbuena, anunció que postulará su nombre para ser candidato al Consejo con el objetivo de trabajar por el desarrollo de la ciudad y para tener un diálogo permanente con las comunidades. Soy laboyano, comprometido con nuestra ciudad, quiero a Pitalito, quiero trabajar por esta ciudad. Por lo tanto, yo creo que las nuevas generaciones tenemos una gran responsabilidad en la política local y es llevar las banderas de liderazgo. Hace varios años he participado en política, a pesar de mi corta edad, a pesar de que soy un joven, estoy trabajando en política porque quiero dejar un legado y dejar una huella en el trabajo social en Pitalito. Queremos apostarle desde el Consejo Municipal a un trabajo social, a un diálogo permanente y participativo con la comunidad laboyana, que es lo que no se ve en la actualidad. Anunció que busca llegar al Consejo con el objetivo de hacer un verdadero control político y a trabajar con el fin de que se mejoren las condiciones de seguridad. Y por supuesto, hacer control político, porque al Consejo Municipal se llega a trabajar y se llega, por supuesto, hacer control político a la administración que esté en el momento. Por lo tanto, yo soy garantía de que voy a hacer un excelente ejercicio, un excelente trabajo desde el Consejo. Vamos a apostarle a la seguridad. Pitalito es una ciudad que tiene problemas de seguridad, problemas de movilidad, problemas de infraestructura. Hay que pensar en lo social. A través del líder de las Juventudes, el Partido Centro Democrático, recordó que en el momento hay dos precandidatos a la alcaldía de Pitalito, que son el ingeniero Javier Valderrama y el médico Nelson Figueroa, y que están a la espera de las directrices del partido a nivel nacional sobre cuál será la decisión que se tome al respecto. Y avanza el trabajo de la Escuela de Música Tradicional en el marco de las escuelas de formación artística que se desarrollan en el municipio de Pitalito. Allí jóvenes y adultos tienen la oportunidad de acercarse, recordar y de hacer parte de la música tradicional. La Escuela de Música Tradicional es un proceso que hace parte de las Escuelas de Formación Artística del municipio, lideradas por el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, en donde las personas reciben formación para aprender a interpretar la música andina colombiana. La Escuela de Música Tradicional hace parte de las Escuelas de Formación Artística del municipio de Pitalito y es aquella que vela por la revalorización de nuestras raíces culturales. Es donde vamos a aprender nuestra música andina colombiana. La persona que está interesada en participar de la Escuela de Formación Artística y Música Tradicional se acerca al Instituto de Cultura, llenamos un formulario para la respectiva inscripción en la plataforma del Instituto de Cultura, Recreación y Deportes y asiste a las clases. En este momento, pues cada estudiante está trayendo su instrumento, el que quiere aprender. Aunque el proceso de las escuelas de formación va dirigido sobre todo a los niños, también se reciben adultos que quieran iniciar su proceso de formación musical. Además, a la escuela asisten personas de otros municipios. Pues inicialmente el proceso está dirigido para niños, niñas y jóvenes, pero pues aparte de eso vemos que hay adultos que también quieren iniciar su formación musical ya un poquito grandecitos, entonces pues no le cerramos las puertas y está dirigido para todo el público laboyano y pues por qué no decirlo, para el público surbilense, porque en este momento pues contamos con gente hasta de otros municipios que viene a hacer su formación musical. A través de la formación que ofrece la escuela, las personas que hacen parte del proceso aprenden a tocar diferentes instrumentos. Las escuelas de formación muestran sus avances en el aprendizaje participando en diferentes eventos. En la Escuela de Música Tradicional estamos trabajando con guitarra acústica, tiple, bandola,
teclados, bajo eléctrico y percusión menor. A las escuelas de formación artística se les hace muchas invitaciones, los diferentes entes, y es el espacio donde nosotros mostramos el trabajo que estamos realizando con los muchachos y es el espacio donde los chicos se van a divertir en una presentación. Las inscripciones para ser parte de las escuelas de formación en el municipio aún se encuentran abiertas. Las personas interesadas pueden solicitar información en la sede del Instituto de Cultura, Recreación y Deportes. Y 200 hectáreas serán sembradas de aguacate en varios municipios del departamento de Huila. Así lo indicó la Gobernación del Huila y la Asociación Hortícola del país, quienes promueven este proyecto que busca ampliar el número de hectáreas cultivadas con este producto. Estas y otras noticias en el siguiente recorrido informativo por la región. Fortalecimiento del cultivo del aguacate en el departamento del Huila se denomina el proyecto promovido por la Asociación Hortifrutícola de Colombia, ASOFRUCOL, y la Gobernación del Huila, que pretende ampliar el área tecnificada sembrada de esta fruta en 200 hectáreas. Los municipios beneficiados con la iniciativa son 12: Rivera, San Agustín, Timaná, Suaza, Salado Blanco, Paicol, Isnos, Garzón, Algeciras, La Argentina, Palermo y Pitalito, precisó el secretario de Agricultura del Huila, José Ricardo Villarreal Artunduaga. Las 200 familias favorecidas fueron escogidas tras analizar factores como localización geográfica, cercanía a núcleos de producción, tener calidad de suelos adecuada para el producto, acceso a agua, experiencia en el manejo del cultivo, pertenecer a una asociación de productores, vías de acceso y predios en sana propiedad o con título. El proyecto busca establecer 175 hectáreas de aguacate Hass y 25 de Lorena en zonas estratégicas del departamento que cuenten con las condiciones agroecológicas adecuadas para el desarrollo del cultivo. El Departamento Administrativo de la Función Pública recuerda a los servidores públicos de las entidades y organismos del orden nacional que deben diligenciar el formulario único de declaración de bienes y rentas que tiene como plazo máximo el próximo 31 de mayo, según lo establece el Decreto 1083 de 2017. En cuanto a los servidores de las entidades territoriales, la normativa establece que el plazo para declarar los bienes y rentas tiene como fecha límite el 31 de julio de 2019. La actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica será efectuada a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público SIGEP. En caso de que el organismo o entidad no esté vinculado a este sistema, el servidor deberá presentar de forma física la declaración de bienes y rentas a la unidad de personal o la que haga sus veces. En el portal del SIGEP, los funcionarios deben ingresar al módulo habilitado para los servidores públicos en el que deben ingresar el número de cédula y la contraseña. Posteriormente, ingresará a la sección de declaración de bienes y rentas para aportar la información correspondiente. El departamento del Huila se prepara con 45 rutas para el Global Big Day, el conteo mundial de aves, en el que Colombia en los últimos 2 años ha registrado el mayor número de especies. Serán 18 municipios del departamento en donde se realice la actividad, que es promovida por pajareros de todo el país. En el Huila, el coordinador es el biólogo Jorge Luis Peña. En Pitalito se concentrarán 7 rutas y otras estarán localizadas en municipios como Isnos, Colombia, La Plata, Garzón, Neiva, Rivera y Villavieja. Volvemos a las calles de la ciudad. Están preparados los lagoyanos para esta temporada de lluvias que ha arrancado con fuerza. Esa es nuestra pregunta del día. Aquí está la respuesta de los consultados. Que siempre hay avalanchas cuando hay lluvia y todo, y pues la gente no estamos percatados para esto. No, pues porque apenas llevan el transcurso de la semana pasada las lluvias y ya he visto que hay muchos barrios afectados y no se le da una pronta solución. No, porque pues se vienen los inviernos, tapan las cunetas, todo el mundo bota basura, entonces ¿quién va a estar preparado? ¿Nadie? Pues, ¿qué le dijera yo? No estamos preparados porque se ven muchos barrios inundados, se ve, mejor dicho, no estamos preparados. Pues yo llevo viviendo muy poco aquí y creo que no, porque empezando el alcantarillado en mi barrio es muy malo. Y siempre que llueve, sea harto, sea poquito, las casas inundan, por lo menos ayer y el sábado que llovió, amaneció más de una casa inundada.
Una pausa en las noticias, en minutos volvemos con más información. Este es el Canal 6 de Alfasur Fibra Óptica. Enseguida nuestro compañero Rito Medina Galindo con toda la información deportiva. En Pitalito, segunda expoferia, 8, 9 y 10 de abril. Previred te trae grandes descuentos en monturas, las mejores marcas en una sola feria. 8, 9 y 10 de abril, valoración de optometría computarizada sin costo alguno. Afilia a tu familia y obtén médico general por un año sin costo. Previred, calle Tercera Sur número 472, frente a los de Timanco en Pitalito. No se pierda esta oportunidad. Nuevamente Alfasur dándole la mano a Pitalito. ¿Tiene problemas con el servicio de internet? ¡Se acabaron! Alfasur Fibra Óptica llega con el mejor servicio de internet a Pitalito. Calidad, velocidad y oportunidad con los mejores precios de la ciudad. Acérquese ya a nuestra oficina. El mejor internet llega a Pitalito. Si usted ya es afiliado a nuestro servicio de televisión, obtenga grandes descuentos. Alfasur, ahora es internet. Promovemos el desarrollo de Pitalito. Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. Hola amigos, bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias. Definitivamente la vía activa y saludable que se realizó en Pitalito sirvió como epicentro para poder cumplir también con una actividad muy bonita a nivel mundial como era el Día Mundial de la Actividad Física. Un evento que en Pitalito se vivió de manera muy intensa. La actividad física mundial que tuvo como fecha específica la realización el sábado 6 de abril en Pitalito fue ejecutada el domingo 7 del mismo mes y para ello se determinó el lugar de la avenida Quinta Este de la ciudad. En el lugar se concentraron las personas usuarias del programa, quienes pudieron disfrutar de la acción lúdica, recreativa y deportiva que lideraron profesionales adscritos al Instituto de Cultura, Recreación y Deportes del municipio. Durante la mañana dominical se dio apertura al evento que entregó la oportunidad a los practicantes de la cultura física de realizar de manera activa el reconocimiento a la celebración del Día Mundial de la Actividad Física y de esta forma inculcar la importancia de realizar los ejercicios que llevan a obtener una mejor calidad de vida. Varias personas desde la niñez y hasta mayores se hicieron partícipes del certamen, el mismo que contó con el acompañamiento y la dirección de personas que dominan la temática del deporte local. En este caso, los dirigentes del área deportiva en el municipio esperan que la comunidad aproveche al máximo los espacios que se brindan y hagan de la cultura física un verdadero espacio de mejoramiento.
Varias disciplinas deportivas en Pitalito sirvieron durante la jornada de la vía activa y saludable para vivir de una manera fundamental lo que corresponde a la actividad física. Pitalito, en su carrera quinta este, pudo ofrecer el espacio para todos los laboyanos. El ciclismo fue una de las disciplinas deportivas que mayor atracción brindó durante el desarrollo de la jornada, perteneciente a la vía activa y saludable de Pitalito con el programa adicional del Día Mundial de la Actividad Física. Paralelo al ciclismo también se ejecutaron otras prácticas deportivas, entre ellas el baloncesto, la caminata, el microfútbol y demás que están siempre incluidas en el programa de las vías activas. Durante la nueva actividad física, se puso de presente el hecho de contar con ejercicios dirigidos y musicalizados para consolidar lo que se conoce como la ejecución de los aeróbicos, actividad que cuenta con personas que conocen a fondo la estrategia a seguir para que sea favorable a quienes optan por su desempeño. En la actualidad, se mantiene la ejecución de las vías activas y para ello se determina por parte de los organizadores dar prelación a disciplinas deportivas diferentes durante cada domingo activo y saludable. Otra actividad que también resultó bastante exitosa fue la correspondiente al primer Festival Infantil de Gimnasia cumplido en el Coliseo Cubierto. Ahí se reunieron varios practicantes de esta disciplina que es relativamente nueva en el municipio y que brinda la oportunidad para que niños y niñas comiencen a incursionar en esto de la gimnasia. Fueron varios los grupos participantes del primer Festival de Gimnasia Infantil que se cumplió este domingo 7 de abril en el Coliseo Cubierto de Pitalito, jornada que tuvo como inicio la 1 de la tarde. El encuentro contó con la participación de grupos que tienen su residencia en Pitalito y que cuentan con la dirección de profesores que le apuntan a entregar espacios de formación a los estudiantes locales. El festival, primero en su especialidad durante la nueva vigencia deportiva del municipio, ofreció el espacio a niñas y niños para presentar sus coreografías y además poner en práctica los conocimientos iniciales adquiridos durante el proceso de preparación. Los responsables del certamen lograron alcanzar una de las metas propuestas que estaba relacionada con despertar la inquietud por la gimnasia entre los estudiantes locales. Lo anterior lleva a concretar un proceso de mucha favorabilidad para tener nuevos grupos de gimnasia en esta parte del Huila. De esta manera llegamos al final de los deportes. Hacemos de nuevo una pausa. Ya regresamos. Llegamos al final de las noticias. A ustedes mil gracias por su compañía. Sigan con toda la programación del Canal 6 y los distintos canales que ofrece a cada uno de sus hogares Alfasur Fibra Óptica. No olviden lunes y miércoles a las 6 de la tarde, Bomberos en Acción, programa institucional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito.